Oigan, pues ya, ya escuchamos aquí, es que la verdad es un tema muy, muy interesante, importante, porque muchas no sabemos ni que lo tenemos, ¿eh? Entonces, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Alejandra Estrella. Bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme, aquí estoy. No, a ti. Vamos a platicar de el síndrome de ovario poliquístico. Muy bien. ¿Qué es el síndrome del ovario poliquístico? Muy bien, pues es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas. Esto quiere decir que es multifactorial y que afecta a muchas mujeres en edad reproductiva y también a las adolescentes. Se compone de tres pilares, los cuales podemos ser irregularidades menstruales o anovulación crónica, que veamos la imagen de los ovarios poliquísticos en el ultrasonido y también que tengamos síntomas como de hirsutismo, es decir, que haya distribución del vello corporal de manera distinta de lo normal. Okay. Yo tenía o tengo, uh-huh, ¿no? El ovarios poliquísticos y embarazarme fue un largo camino. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Muy bien, bueno, las causas, como ya les mencioné, son multifactoriales. Vienen desde la genética, o sea, familiares, la obesidad, la alimentación, resistencia a la insulina, y esto va a causar una alteración hormonal que va a impedir que que el ovocito, que después va a ser un óvulo, pueda ovularse. Estos ovocitos se van a quedar atrapados en el ovario y van a hacer que se inflamen, y por eso lleva ese nombre de ovario poliquístico. La dificultad para embarazarse es porque, obviamente, si no tenemos una ovulación, no va a haber... Suena más... O sea, si la verdad es que ya lo explico. O sea, que estos... los quísticos, uh-huh, o sea, los quistes... ¿Se le dice poliquísticos porque son muchos o como por qué se le dice, uh-huh, poliquístico? Se dice que son poliquísticos porque esto no solo pasa en un periodo menstrual, sino va pasando en varios. Entonces se quedan atrapados muchos ovocitos. Como que se van acumulando. Vamos a llamarle como un granito enconado. Pues muchos ovocitos que van haciendo que los ovarios crezcan un poquito, se pongan más gorditos de lo normal. ¿Es doloroso? O sea, se siente, ¿no? Más aparte de los síntomas que son irregularidades menstruales, que tengamos distribución de la obesidad y del vello corporal diferente de la normal, y también que tengamos el vello corporal y la imagen por el ultrasonido de los ovarios grandes. Esto del vello y la irregularidad menstrual, ¿tienen que estar en conjunto? O porque, bueno, yo creo que la ¿puedo mayoría... ¿Puedo tener uno de ajá, todos? Porque puedes tener dos de los tres y es diagnóstico. Porque la mayoría, yo creo que, bueno, de conocidas que tengo, todas así de que, es que somos irregulares, pero yo creo que ninguna entonces hemos ido a checar el por qué, uh-huh, está siendo irregular, ¿no? Sí, o sea, no es necesario tener todo el cuadro como, uh-huh, tal para tener el síndrome del ovario poliquístico. Claro. Y al final pueden haber alteraciones bioquímicas que no se ven físicamente y que tengas ese, uh-huh, diagnóstico. Uh-huh. Ah. En mi caso, por ejemplo, no había la cuestión del vello, ajá, pero sí era yo irregular. Y el peso, o sea, siempre es como que lo latente, ¿no? Ok, creo que puedo tener síndrome de ovario poliquístico. Okay, ajá. Porque yo ya lo escuché aquí ahorita y yo ya le di palomita. Ya me diagnostiqué. Ya me diagnostiqué. En TikTok vi y yo dije, tengo. Ok, para descartar o confirmar, tenemos que acudir con un especialista, ¿no? Exacto. O sea, una vez que nosotros tenemos la sospecha o únicamente por tener irregularidades menstruales, es un dato para poder acudir a un ginecólogo. Uh-huh. Uh-huh. Y durante la consulta se van a preguntar, hacer una historia clínica, hacer una revisión ginecológica y también un ultrasonido para poder llegar a un diagnóstico correcto y darle el mejor tratamiento para esa paciente, porque los tratamientos van a ser individuales dependiendo si quieren embarazarse o si no quieren embarazarse en ese momento de su vida. Hablando de menores de edad. Ok. ¿Qué digo? Se supone que deberíamos de ir a una revisión constante, claro, desde, uh-huh, que pues somos primer niños, periodo, ¿no? De tener, okay. Exacto. O sea, ¿qué, ajá, en el caso de que detectes que una de tus pacientes o una chica joven, hablando de menos de 18, pudiera presentar este síndrome,
¿El tratamiento es el mismo? No. ¿Qué se hace en estos casos? El síndrome del ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. Es decir, tenemos lo primero que vamos a detectar van a ser las irregularidades y se tiene que confirmar que no hayan otro tipo de enfermedades o alteraciones que estén causando esas irregularidades. Okay. En adolescentes menores de 18 años, en general menores de 17, existe todavía inmadurez del sistema hipotálamo, hipofisiario y ovario. Entonces puede ser que solamente no hayan llegado a su madurez completa y no se le debe de dar hasta ese momento. Si la paciente, o sea, si la paciente tiene solamente irregularidades, no tiene obesidad o no tiene resistencia a la insulina, no se le debe dar tratamiento hormonal, únicamente para mejorar todo lo metabólico, el peso, si hay resistencia a la insulina, suplementos alimenticios, etcétera. Todo esto, todo el todo lo que va con el ovario poliquístico, ¿se quita, se cura, se retira? ¿Cómo? Sí, o sea, no se cura ni se quita en general porque no es una enfermedad, es un síndrome nada más, pero sí puede remitir, es decir, una paciente que quiera, que lo tenga y que quiera embarazarse, sí puede con el tratamiento metabólico, el cambio de vida, hacer ejercicio, dormir adecuadamente, bajar de peso, la resistencia a la insulina, dar algún tipo de hormonas o mioinositol, hacer que esta paciente pueda ovular normal y pueda embarazarse. ¿Puede llegar a gravedad los ovarios poliquísticos? O sea, ¿puede llegar a ser una cuestión grave? No puede, no es una cuestión grave de manera ginecológica, pero puede llegar a complicarse porque es como un preámbulo de un trastorno metabólico más grande, como la diabetes o como la hipertensión. Como que algo no está bien en tu cuerpo, claramente, ¿no? Y si puede convertirse en una enfermedad crónica, como la diabetes, por ejemplo. ¿Provocan sangrado? No, provoca irregularidades, o sea, oligomenorrea, que no venga cada mes y que tarde más de 35 días que te vuelva a bajar tu periodo menstrual. Probablemente si es un periodo muy largo, o sea, de 3 meses que no te ha bajado, en el siguiente sí haya mucho sangrado, o sea, sí puede ser. Claro, claro. Ay, oigan, de verdad que es importantísimo que nos chequemos, que perdamos la pena. De pronto nos da pena porque, ay, ¿qué me van a decir? Seguro ya tengo. Y una googlea, porque es la verdad, es lo que hacemos. Googleamos y... Ya te viste internada. Sí. Soy. Sí. Entonces, si ya acudimos, ya tenemos el diagnóstico, las recomendaciones... ¿Ya acudiste con un ginecólogo? Sí, ya tengo el diagnóstico. Yo ya fui, ya me dijiste, ¿sabes qué, Mayra? Sí, tienes el síndrome de ovario poliquístico. Esto es lo que vamos a hacer. Okay. Bueno, como ya dijiste, el tratamiento multidisciplinario. Eso es lo que hay que hacer. Acudir con un nutriólogo para que haya una alimentación balanceada. Tomar los suplementos, que en este caso es el mioinositol, que es muy, muy, muy bueno. Y en dado caso que se requiera por la paciente, tomar metformina. Uh-huh. Si está tomando, si no quiere embarazarse, puede tomar un tratamiento hormonal anticonceptivo. Y si quiere embarazarse, hay que tomar otras medidas. No hay entonces, ¿no? Es multidisciplinario. Ah, o sea, es decir, si tiene que ir acompañado de dieta, ejercicio, una rutina. Y metforminas en dado caso que tenga resistencia a la insulina, y el mioinositol. Es el cambio de hábitos, o sea, que a veces eso es lo más difícil, más complicado. Cuando dices, híjole, ¿sabes? Prefieres hasta pastilla, ¿no? Así, no, recéteme algo, porque a cambiar todo tu entorno es lo complicado. Es complicado, pero no es imposible. Es complicado, pero no debería de serlo, porque además estamos abonando a nuestra salud. O sea, no solamente es el de, ay, me da hueva, así tal cual. Qué flojera, yo hoy tengo que hacer la dieta. No, al contrario, nos estamos nutriendo, estamos revirtiendo muchas enfermedades. Sí, porque por lo que entiendo es la única manera de prevención, ¿no? La única manera de prevenirlo es pues teniendo buena salud, buena alimentación. No se previene, no se puede prevenir porque hay un factor genético importante. Ok, sí, cierto. Si algún familiar presentó. Exacto, ya estamos predispuestos. No se puede prevenir, pero sí puede mejorar. Y también se puede llegar a embarazar, que es lo más importante en el tratamiento para las pacientes que sí lo desean. Poniendo sobre la mesa entre mitos y realidades, se dice que después de tu primer hijo, si tienes ovario poliquístico y tienes a tu primer hijo, olvídate que ya se te quitó. Santo remedio.
traca, como dicen por allá. Bueno, pues, ¿es verdad? ¿Es mito? ¿Qué es? Pues yo creo que es un mito, una pero sí urbana. Puede tener cierto punto me de verdad. Estafaron. Porque después de tener un bebé en el puerperio, obviamente hay otros cambios de hormonas. Claro. Esto quiere decir que, por ejemplo, durante los primeros meses que estás dando lechita, pues la lactancia y todo va a hacer que cambie tu metabolismo, ¿me explico? Y si durante el puerperio, con la lactancia, que estás quemando calorías gratis porque estás produciendo leche, bajas de peso, mejora todo, puede ser que remita, ¿me explico? Si había una resistencia y una mejora después de hábitos, puede ser que remita de manera, o sea, después de un bebé. Sí puede ser, pero no es como que simplemente porque ya me embaracé se va a quitar. Bye, síndrome, ya con tu chica, bye, truco. No, y la verdad que al final de cuentas todo recae también en cuanto a nuestra salud y el hecho también de acudir, porque me imagino también, desde que ya te detectan los ovarios, el síndrome del ovario poliquístico, ya tienes que ir constantemente también a tus citas, ¿no? Me imagino, periódicas para sí, un chequeo. Exacto, porque es un tratamiento largo, o sea, no es como que sea magia, ¿no? Tiene que ser un cambio. Todo lo que tenga que ver con las hormonas, los cambios van a ser a largo plazo. O sea, mínimo en 3 meses hay que volver a checar. Entonces, no es como que en 2 semanas ya se te vaya a estar quitando. Lo siento re bien y todos los trucos. ¿Da solo, hablando de derecho izquierdo, da solo en un lado? No. ¿Es en ambos lados? Dependiendo. ¿Cómo va? Dependiendo de qué ovario es el que vaya a ovular en esa ocasión, es el ovocito que se va a crear, y si obviamente no puede ovular porque es imposible por las alteraciones hormonales, se quedan en un ovario. Pero eso puede ser que una mujer del lado derecho ovule un poquito más o del lado izquierdo, o sea, no lo vamos a saber, pero es bilateral, o sea, en ambos. Wow. Y lo más importante es que para acudir no solo es por el síndrome del ovario poliquístico, sino porque es un diagnóstico de exclusión. Primero hay que quitar todos los otros tipos de diagnósticos que en ocasiones pueden ser más graves, ¿me explico? Claro, claro. Por ejemplo, hablando de una persona que tenga sobrepeso, claro. O sea, ¿hay que revertir primero todo eso antes de ya saber a lo mejor el por qué? No, o sea, hay que quitar que no tenga insuficiencia ovárica, precoz, ¿me explico? Ya. O sea, que hayan otro tipo de otro factor. Cambios, alteraciones en la hormona, en las tiroides o en otro tipo de hormonas. Ya. Entonces, se tiene que descartar todo eso para decir, ah, ok, solo es síndrome de ovario poliquístico. Qué interesante, porque de pronto, dices tú, es la tiroides, ¿no? Sí. Esa tiroides, que si la migraña, que si que regula todo. Exacto. La tiroides, tengo miedo. Ay, mamacita linda, una velita, hay que prenderle la tiroides, porque regula todo, ¿verdad? Es hormonas, peso. Todo. El metabolismo. Hasta los latidos del corazón. La tiroides también. Ay, hija. No, no te tenía tan en cuenta, la verdad. No, qué difícil. Entonces es mejor acudir a tiempo para poder detectar, o si es que no es eso, se puedan detectar otras cosas de manera oportuna y se corrija. Y en algunas ocasiones, si supongamos que es la tiroides, pues solo se corrige eso y regresa la mujer a ser regular. Regular. Ya. Qué bien. También hablando de la fertilidad, tener hijos sí se puede. Ah, sí, sí se puede, definitivamente. O sea, la única manera, bueno, en general se puede. Actualmente, con las técnicas de biología y la reproducción, si tú quieres tener un hijo, muy probablemente lo vas a tener. Nada más hay que investigar cuál es el factor. Si en este caso solo es ovario poliquístico, sí se puede. ¿Tardadito, tal vez? Tal vez. Depende de la persona. Con mucho esfuerzo de la persona también, con esfuerzo multidisciplinario, como lo había comentado, pero sí se puede. Ahí está, chicas. Entonces, no se desilusionen. Es que, ¿sabes algo? Creo que, ahí lo voy a decir. Cuando a mí me dicen, Mayra, tienes el síndrome de ovario poliquístico, ser mamá, porque yo era así de mamá ya, o sea, sí, ¿no? Y me dan el diagnóstico y me dicen que va a costar trabajo, para mí fue así como de, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo que me va a costar trabajo? O sea, no me puedo embarazar ya. Sí. 6 años pasaron y fue un camino bastante largo, bueno, 6 años. Claro. Difícil, de llantos, de todo, entonces como que hay que estar bien acompañado, tanto de tu ginecólogo como pues también de tu pareja y la familia, porque de pronto la presión así de, ¿y el bebé? Porque aparte también para jóvenes, o sea, tengo conocidas también que lo han llegado a comentar y ellas mencionan que las diagnosticaron, tienen síndrome del ovario poliquístico
Y por como lo platican, digo, antes obviamente yo desconocía toda esta información, claro. Y ellos lo platican como que ya se les derrumbó su mundo. Sí, ¿no? Ya no, o sea, pues, como, es que claro. Está terrible. Y no voy a poder tener hijos y quién sabe qué va a pasar. Pero y... sí hay manera de revertirlo. Sí, sí hay manera de revertirlo, sí hay manera. Solamente que sí es un trabajo largo y de compromiso también. Excelente. Claro. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Hoy que ojalá puedas venir con otros temas también. Ah, sí, claro. Para que hablemos aquí. Aparte lo explicó re bien. Ay, yo fascinada con la explicación. Sí. Muchas gracias. No, sí, sin problema. Muchísimas tema tabú. Sí. Y otros que nos dan miedo. Ah, claro. ¿No? Sí. Y algo así tan sencillo como la menstruación. Sí. ¿No? Uh-huh. Así que dices, ay, cállate, niña, ¿cómo dices eso? Sí. ¿No? Hay temas muy importantes que, de verdad, ojalá nos acompañes en próximos programas. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, de nada. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Algún número? ¿Facebook? ¿Página? Sí, pues la página de Facebook está en Doctora Alejandra Estrella, ginecóloga. Así me pueden localizar. Sí. El consultorio está justo frente al Hospital de Especialidades. Y pues cuando gusten, ahí están los números telefónicos y también se puede contactar por redes sociales. Ya agendar una cita. Excelente, pues ahí está. Si a ustedes les quedaron dudas o quisieran tener otra opinión referente al tema que tratamos el día de hoy, pues ya saben dónde pueden contactar a la doctora. Muchísimas gracias. Y recuerden también que los adultos mayores son sumamente importantes y para eso les tenemos estas cápsulas de geriatría, así que vamos a verlas.